Hola, hola, buenas noches. Encendemos camaritas todos, por favorcito. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos. Necesito ver esa camarita encendida. ¿Qué tal, Verónica? Hola, Verónica, ¿me escucha? No la escuchamos, tiene que encender el micrófono. Hola, buenas noches, perdón. Oh, sí, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Hola, Juan, ¿cómo está? Hola, bienvenido. hola. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Hola, Zulamita. Hola, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. A ver, Lizeth, buenas noches. Buenas noches. Estamos en la oscuridad. Sí, es que todo el día trabajando con luz, así que ahora bueno, sí. Lo que pasa es que el reflejo de, del televisor o, o de la compu le pueden provocar. Se sí, ven si saben. Sí. Sí. Hay que tener cuidado. Bueno, pero bienvenida oye. Edith, ¿cómo está Edith? Hola, buenas noches, muy bien. Bienvenida. Gracias. Yasmin, Yasmin. buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida también Alexander. Sí, pues. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Carla. Tiene que encender camarita, Carla. Bienvenida. Alexander, ¿me escucha? No le escuchamos. Hoy sí, pero bien suavecito. Ah, ya, ya. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Elizabeth. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Claudia Isamar. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Dilcia Carolina. Dilcia. No le vemos nada, todo está oscuro. Sí, estoy teniendo problemas. Y se le oye entrecortado, no lo entendemos mucho. Bueno, Jessica, Jessica Yamilek, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Katia Hernández. Katia, ¿me escucha? Yancy, encienda la camarita, ya la vimos por ahí, buenas noches. Buenas noches, Yancy, bienvenida. No se le escucha nada. Bueno, Hola, buenas noches. Hoy sí, ya se le escucha. Bienvenida, Yancy. Y tenemos a Yancy, perdón, a, a Katia. Katia, a ver si nos escucha. No, ¿verdad? Bueno. Señores, ahí les envié un librito de Excel en el WhatsApp del grupo. ¿Ya lo vieron? Sí, sí, ya. Sí. Ok, sí. necesito que lo bajen y luego lo abrimos. ¿Me avisan cuando estemos listos o listas? O ok. Solo dígame, listo, lista. Cuando listo. ya esté listo. ¿Lista? En la compu, en la compu, en la compu, ya listo ahí para trabajar. Bueno, mientras tanto, yo voy a compartir mi pantalla. Y le voy a mostrar el mismo ejercicio que acabo de enviarles para que nosotros empecemos. A trabajar. Listo. Gracias, Carla. Vale, ahorita voy. Listo. Muy bien, muy bien. Va. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, sí, también. Sí. Ok. Este día vamos a comenzar a ver lo que es formato de celda. Es decir, darle un gusto un poquito más, más bonito, pues, ¿verdad? Y esta tablita que tenemos aquí, pequeña, es un horario de clases de la universidad pedagógica. Lo convirtamos a esto que tenemos en esta captura. Esto es una captura, esto no es de verdad. O sea, si sí lo hice yo en algún momento, le tomé una captura para ubicarlo justo debajo de la tabla original, que es esta. Nuestro trabajo el día de hoy va a ser hacer llegar esta tablita como la vemos acá abajo. Vamos a hacer un poquito más grandecita. Ahí ya se ve un poquito mejor. Eh, al mismo tiempo que le vamos a dar un poco de realce, un poco de, de atractivo a esta tabla, vamos a ver ciertos truquitos que todavía nos quedan pendientes. Por ejemplo, yo veo que horario de clases, universidad pedagógica, se encuentra utilizando tres filas, más o menos tres filas, ¿verdad? El tamaño de tres filas normales. Bueno, esto quiere decir que deberíamos de cambiar la altura de la fila 1. me voy a ubicar entre la 1 y 2 hasta que yo vea una doble flechita con una línea que la divide. Esa línea de división significa justo que al ubicarme ahí es que yo puedo arrastrar hacia abajo tanto como yo lo considere conveniente. Observe, ahí voy para abajo, ¿bien? Necesito que usted me vaya haciendo lo mismo. Y ya tenemos esa fila con una altura muy parecida a la que tenemos aquí. Luego vamos a sombrear desde la a 1 hasta la G1. ¿Por qué? Porque necesitamos que estas líneas de división entre columnas ya no existan. Y de tal manera que todas estas celdas de aquí van a ser convertidas a una sola. Una sola celda desde aquí hasta acá. Esto quiere decir que vamos a aplicar un, un efecto que se llama combinar y centrar. Después de haber sombreado este ranguito, nos vamos a ir a la ficha inicio, grupo, alineación. Vamos a elegir este comandito que dice combinar y centrar. Que hace las veces de dos acciones. Combina la celda y la centra. Vamos a ver si es cierto. Ah. Mire qué interesante porque podemos hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete celdas en una. Y al mismo tiempo nos está centrando el texto. Es decir, que el espacio que hay de aquí para acá es el mismo que hay de aquí para acá. Está centrada horizontalmente. Luego, vamos a necesitar que el texto nos quede como este. Eso significa que tenemos que subirlo de tal manera que quede centradito verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Cómo logramos eso? Siempre en la ficha de inicio, grupo alineación, por aquí tenemos un comandito que se llama alinear en el medio. Ah, ya me lo llevé al centro, pero verticalmente hablando. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Todos, sí. todos? ¿Me confirman? Sí, 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 sí. sí. Excelente. Ahora... Voy a hacer del texto de esa misma celda un poquito más grande. Aquí lo tengo chiquito. Hola, Claudia. Isamar. Eh, a mí me parece otro cuadrito, no me parece ese, no sé. ¿Otro cuadrito? ¿Ah? Cuando me dice otro cuadrito, no le capto. Eh, por ejemplo, asumía que nos iba a aparecer ese que usted está explicando ahorita. Uh -huh. Ah, pero ahorita yo tengo uno donde dice lista de clientes y arriba eh, producto como licuadora, televisor. No, no, no. no enviabrio. Ese mismo tengo yo. Eh, ah. Ese es? mismo Entonces, tengo yo también. Ay, pero me hubieran dicho antes. Entonces creo que me equivoqué. <laughs> me equivoqué de 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 del de libro de Excel, pero déjenme verificar. Okay ejercicio formato de celdas tres estudiantes el que le envié ¿verdad? quizás me equivoqué este es ejercicio excel básico uno hasta día dos alumnos híjole es cierto ah pues me equivoqué ya me acordé cuál es el cuál les envié bueno ya viene la solución Ajá. sí dice licuadora impresora es que ese es otro ejercicio que les voy a dejar para después Ah, vaya. Va, espérenme, ya, ya se lo voy a enviar de nuevo. Quiero ver, lo voy a buscar. Ya, 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 ya va, ya va a llegar por ahí. Tienen toda la razón. Bueno, ahí acabo de enviar el, el correcto. Me confirman cuando ya lo tengan por ahí, lo abren y me avisan. Ah, ahorita. Eh. Excel, formato de Excel sería 3. Uh -huh. Sí, hoy sí. Hoy sí, vea <coughs> Sí. Bye. Disculpen, ¿verdad? Fue un error sin querer, queriendo. <laughs> error sin querer, queriendo, como dice el chavo del 8. Bye. Hoy sí, vamos a compartir de nuevo. ¿Ya pueden ver mi pantalla de nuevo? Sí. Sí. Miguel, Verónica, sí. Dice, Carolina, necesito que me enciendan su camarita. Miren. Aquí andan escondiditos. Vaya, enciéndame camarita. Ay, por perdón, favor. se me apagó. Sí, la tengo encendida, pero estoy intentando ingresar con mi teléfono porque no sé qué le pasa a la cámara de la computadora. Ay, está bien difícil que le pueda ayudar yo así en línea. Vaya, Miguel, ya lo vemos. Lisset también. Abigail también. Muy bien, manténgala encendida. Bueno, ¿quieren que le repita los pasos de nuevo? Por favor. Va. Sí, por favor. Vamos a aprovechando, mire. Aprovechando. Ya lo, yo lo tenía así. Pero digamos que yo digo, no, me voy a arrepentir. Ya no quiero todo eso que acabo de hacer. Aquí tenemos en... ¿Cómo se llama esta barrita de aquí? A ver. Comando. No. ¿Cómo se llama la barra? Barra de herramientas de acceso rápido. Correcto. En la barra de acceso, en la barra de herramientas de acceso rápido tenemos estos comanditos. El segundo se llama deshacer. Deshacer parece que, como, como que fuera una palabra bien salvadoreña. Voy a deshacer lo que tenemos entre tú y yo. <laughs> Le decimos a la pareja, ¿verdad? En Excel es otra cosa. No significa que vamos a destruir. Significa que vamos a revertir las últimas acciones que hemos hecho. Por lo tanto, voy a presionar deshacer para dejarlo como estaba. Originalmente lo tenía así, ¿verdad? Entonces decía que vamos a sombrear desde la A1. Ah, no, perdón. Primero dijimos que íbamos a cambiar la altura de la fila 1. Mire qué gruesa es. ¿ves? ¿Mire? Vale. Entonces nos ubicamos entre 1 y 2. Esperamos a ver un puntero. <coughs> que tiene doble flechita con línea de por medio y arrastramos hacia abajo y ya lo logramos hay alguien que tiene el micrófono mm. encendido nos está generando un poco de ruidito vamos a ver quién será parece que la novia perdón el mío era ah vale Carla ok. Juan Carlos se me levantó. Después andar ahí. ¿qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo, profe? No entiendo. No se me levante, Juan Carlos. Bye. Vale. Vamos a sombrear ahora desde la A1 hasta la G1. Observe. Desde la A1 hasta la G1 vamos a sombrear. Y vamos a. Combinar y centrar. Es decir, combinar y centrar quiere decir que estas siete celdas que están aquí, la vamos a hacer una sola. En la ficha de inicio, grupo, alineación, justo arriba tenemos combinar y centrar. Ahí podemos ver que... Lo que antes eran siete celdas, ahora solo es una. Y se llama A1. La B1, C1, D1, E1, F1 y G1 ya no existen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Vale. También notamos que el texto está centradito horizontalmente hablando, es decir, el espacio que hay de aquí hasta aquí es el mismo que hay de aquí hasta aquí. Ahora vamos a centrarlo verticalmente, es decir, que el espacio que va a haber acá arriba tiene que ser igual al espacio de acá abajo. Por lo que vamos a dar un clic aquí. Siempre en el grupo de alineación de la ficha de inicio, hay un comandito que dice alinear en el medio. Ya lo movimos al centro, verticalmente hablando. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Va. Vale. También vemos que este texto de aquí es un poquito más grande el que tenemos acá originalmente. ¿Cómo hacemos para cambiar el tamaño del texto? Lo podemos hacer por dos caminos. En la ficha de Inicio de nuevo, Grupo Fuente, está este comando que dice Tamaño de Fuente. Vamos a elegir un 12. A ver cómo nos queda. Le falta un poquito, ¿verdad? Vamos a elegir un 13, pero el 13 no lo vemos. Vemos 12, 14, 16, como que van en pares, ¿verdad? Pero ¿quién quita? Podemos dar un clic aquí, aquí adentro donde está el numerito. Borramos el 12 con la tecla retroceso. Y escribimos 13 manualmente. Presionamos la tecla entrada o enter. Y observe. Ya aumentó un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Vale. Luego hay que aplicarle un relleno color amarillo. Ok. En el grupo inicio. En la ficha inicio, perdón, grupo fuente. Hay un comando que tiene el dibujito acá arriba de un, como de un pichelito con pintura. Es probable que usted vea un color diferente al mío. Se llama color de relleno. Si usted tiene un color diferente al mío, pues simplemente dele clic aquí a la flechita que está justo a la derecha. Ahí le va a aparecer toda la, toda la galería de colores. Elijamos dentro de colores estándar el color amarillo. Y ya. ¿Vamos bien? Sí, vamos sí. bien. Va. Y el último efecto que hay que aplicar allí es que la línea de texto está dividida en dos renglone, renglones, horario, horario de clase y universidad pedagógica. ¿Cómo logramos eso? dice este es un truco bien interesante. Después de haber escrito el texto de acá, yo debo de dar doble clic sobre esta celda en cualquier posición. Doble clic rápido, ¿verdad? Nada que un clic ahora y otro clic eh, dentro de 10 minutos. <laughs> Tiene que ser doble clic rapidito. Va. Ahora, con la flechita de mi teclado me voy a ubicar justo con mi cursor, esa línea intermitente que vemos ahí, se llama cursor. No tiene otro nombre. Si usted antes le decía palito, chunchecito, voladito, eso no es correcto. La flechita. No, esta línea que está intermitente acá, arriba de donde yo lo tengo ahorita, esa línea que está así. Está intermitente. Eso se llama cursor. Bueno, me ubico con mi cursor justo antes de la letra U de universidad. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda línea inicia justo en la palabra universidad. Vaya, entonces... Fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a fijar bien en nuestro teclado. Y a la izquierda de la barra espaciadora, hay una tecla que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le ve? Cursor. No, no es control. Alto. No, el... La tecla alta. La pronunciamos como alta. Dígame, Sulamita. Este, fíjese de que yo tengo un teclado de una, una MacBook. Híjole. Y usted está usando Excel de, de una Mac entonces. Sí, a mí me aparece Command en vez de Alt. Vaya, mire, yo para serle honesto, debo de asumir que todos estamos utilizando una computadora de escritorio basada en el sistema operativo Windows. Es decir, la versión del Excel que deberíamos de estar utilizando es para computadora personal con sistema operativo Windows. Esta tiene Windows y tengo Excel aquí, solo que el teclado es diferente. Ah, ¿Está segura que tiene Windows? Sí. Pero qué raro que tenga un teclado diferente. Es que es una MacBook. Por eso, una Pero... MacBook no tiene Windows. ¿Cómo no? Apostemos. <risa> sí, <risa> mi, mi esposo es, es, es programador y él le puso eso. Llame a su esposo. No está ahorita. Ay Dios, mándalo a traer. <laughs> no, anda en una reunión de trabajo. Bueno, en un... ¿Y quién manda <laughs> en la casa? Pues, ¿quién manda? Yo. <risa> <risa> no, no, pero en serio sí, me, me lo puso, solo que no es igual, porque Word no es igual, o sea, hay cosas que no las encuentro. Por eso le digo, usted no está usando Windows, usted está usando un sistema operativo que no me recuerdo el nombre ahorita pero lamentablemente ahí sí le voy a fallar porque Bye. lo que usted ve ahorita no es igual a lo que a lo que usted tiene entonces no coinciden muchas cosas yo lo Bye. que le sugiero en la medida de, lo, de sus posibilidades es que consiga una máquina dígale a su esposo que es programador que le consiga una máquina con sistema operativo Windows. ¿Por qué? Su esposo le va a preguntar, vea. No, ¿y por qué? Si estas son mejores, le va a decir a usted. Ah, no, es que nos dijo el profesor que el curso está destinado al ambiente de Windows, Microsoft Office para Windows, no para Mac. Dígale eso, oye, él lo va a entender. Bye. 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 Bueno, entonces teníamos, decíamos que teníamos la tecla Alt a la izquierda de la barra espaciadora. Vamos a presionar la tecla Alt y luego presionamos junto con Alt la tecla Enter. Miren. El cursor sigue ahí todavía pispileando. Presionamos Enter de nuevo. Y ya está. Asunto arreglado. ¿Me confirman? Confirmado. ¿Cómo? Correcto. Confirmo. Confirmado. Excelente. Vamos ahora a aplicar. Bordes. Estas líneas negras que vemos aquí se llaman bordes. Para esto, como los bordes los tenemos en toda la celda. Voy a marcar toda la tabla. Y voy a buscar un comando dentro de la ficha Inicio Grupo Fuente. Justo arriba de donde dice Fuente, tengo una especie de cuadrito. Miren. Pero le voy a dar clic a la flechita. Ahí tenemos opciones de borde inferior, superior, izquierdo, derecho, pero de ya le digo, ninguna de estas me va a servir, ninguna. Porque aunque yo elija todos los bordes, es esta opción que está aquí, me va a poner bordes bien delgaditos. Yo quiero personalizar mi borde, o sea, un poco más grueso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos tenemos que ir hasta allá, al final, donde dice más bordes. Entonces obtengo esta parte que se llama, a ver, ¿cómo se llama esto? Cuadro de diálogo. Correcto, un cuadro de diálogo. Y es mucho más completo, donde puedo ver el estilo de las líneas. Yo voy a elegir este estilo que está acá. Le voy a dar un clic. Ya lo elegí. Ahora me voy a ir a esta muestra. Esto es una muestra. Le voy a dar un clic aquí a la parte superior, observe. A la parte inferior también. A la parte izquierda. A la parte derecha. Al medio. Y también al medio. Vertical acá. Ah. ¿Qué va a pasar? Cuando yo dé clic en aceptar. Ahí están los bordecitos, miren. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, todo bien. Perfecto. Luego, ¿qué más cambios debería hacer? Ah, yo veo que donde están las filas de 8 a 9, de 9 a 10, 10 a 11, yo veo un poquito con más de altura de lo normal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponga ojo, porque aquí es bien fácil equivocarse. Yo no voy a ir cambiando la altura de fila en fila. Puedo cambiarlas todas al mismo tiempo. Para esto necesito dar un clic en la fila 2. Aquí tengo la 2, mire. Observe que... Mi puntero del mouse. Esto que ando yo moviendo por aquí, ya le había mencionado, se llama puntero. Si yo me muevo donde están las, los números de fila, veo flechita negra. Eso es indicativo que si yo doy un clic sobre el número 2 y arrastro hacia abajo, Estoy sombreando filas enteras. Observe. Filas enteras. Si yo hubiera hecho esto, no me va a funcionar. Debo de dar un clic sobre la fila 2 y luego arrastrar hacia abajo. Dígame, Carla. Eh, una pregunta en el de matemáticas, donde dice matemáticas, también va eh, la línea, porque no, no se. Sé. Sí, también vamos a cambiar la anchura de las columnas, pero otro momentito, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Después de haber sombreado desde la 2 hasta la 9, voy a colocarme. En el límite de cualquiera de las filas sombreadas. Hasta que yo vea doble flechita de nuevo, con una línea de división. Voy a arrastrar solo una de ellas. Para que todas las demás me agarren la misma altura. Vamos a ver, yo me voy a colocar por aquí y voy a arrastrar un poquitito, no mucho, verdad, porque si le hace así. Dios me guarde, demasiado alta. Así que un poquitito, miren. Ahí está. Todas cambiaron a la misma altura. Es más, creo que necesito un poquito más. Me voy a colocar en cualquiera de los límites de las que todavía tengo sombreadas. Si usted por casualidad dio un clic por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se le eliminó la selección de todas esa fila. Por lo tanto, hay que volver a marcarla. Me ubico de nuevo en el límite de cualquiera de ellas. ¿Cómo sé yo si estoy en el límite? Porque me aparece doble flechita con línea de división. Vuelvo a arrastrar hacia abajo. Poquito más hasta dejarlas muy parecidas a esta. A ver, ya todos hicimos ese truquito. Ya. Yeah. Sí. Ya. Yeah. Yeah. Vale. Ahora voy a cambiar la anchura de las columnas. Voy a hacer lo mismo que acabo de hacer con fila. Es decir, voy a marcar todas las columnas, columnas enteras. Me debo de ubicar, por ejemplo, sobre la columna A. Y veo que me aparece ahora una flechita que apunta hacia abajo. Una flechita negra indicativo que si yo doy un clic se va a seleccionar toda, 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 todita la columna. Pero yo necesito marcar desde aquí hasta acá. Por lo tanto, estando en la columna A, la letra A, voy a sombrear hacia la derecha. Luego, Voy a ubicar mi puntero sobre la línea de división de cualquiera de las columnas que yo tengo sombreadas hasta que vea una doble flechita con línea de división. Arrastro esa columna hacia la derecha. Y ya puedo ver que todas me agarraron la misma anchura. Sin embargo, siento que me quedó muy ancha. Todas esas columnas. ¿Las voy a reducir? Me vuelvo a ubicar en el límite de cualquiera de ellas. Y voy reduciendo hacia la izquierda. ¿Qué tal ahora? ¿Está mejor? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Vale. Ahora necesito que todos los textos que están aquí. Estén encentradito vertical y horizontalmente. Usted ya sabe ese truquito. Voy a dar clic sobre la A2 y voy arrastrando hacia abajo para sombrear. Luego, el comandito de alinear en el medio. Y justo el que está abajo de ese, que es centrar. Mire, poco a poco vamos logrando que la tabla luzca muy parecida a la de abajo a la captura. Sin embargo, veo, por ejemplo, que esta celda donde vemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tienen relleno negro y líneas o bordes blancos. El texto también es blanco. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a sombrear desde la A2 hasta la G2. Y usted ya conoce el comandito para cambiar el rellenito. En la ficha Inicio Grupo Fuente, arriba donde está el pichelito. Vamos a dar un clic en el listado de colores de relleno. Y ahí nomás tenemos el color negro. Miren. Y entonces nos asustamos y decimos que ¡Eh! se desapareció. Allí donde dice lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿verdad? No, no ha desaparecido. Lo que pasa es que el texto es color negro. No hay contraste contra el negro que tiene de relleno. Bueno, no nos queda más que cambiar el color del texto. Lo tenemos que hacer blanco. Por lo tanto, justo a la derecha de Color de relleno. Tenemos color de fuente. Vamos a dar un clic sobre la flechita para ver un listado de colorcitos. Elegimos el blanco directamente. Ahí está. Hoy sí. Ya vemos que apareció. ¿Qué más? El texto está un poquito más grandecito de lo normal. Bueno. Nos faltan los bordes también blancos. Fíjese, voy a volver a sombrear desde la A2 hasta la G2. Otra manera de cambiar tamaño del texto es justo aquí a la derecha de tamaño de fuente, hay dos comanditos, uno que dice aumentar tamaño de fuente, el otro dice disminuir. Pues como yo quiero hacerlo más grande, Aumentar tamaño de fuente me va a funcionar. Voy a dar un clic. Otro clic. Oh, sí, ¿verdad? Ya se parece. A este de la captura. ¿Verdad que sí? Sí, ya. Sí. Ahora me voy a bordes de nuevo. Más bordes. Aquí el lío es que tengo que aplicar bordes color blanco. ¿Cómo logro eso? El borde, el estilo de borde ya está seleccionado. ¿me? Pero en color sí debo de elegir blanco. Aquí lo tenemos, el blanquito. Usted pudiera decir, ¡Ah, se me desaparecieron los estilos de borde. No, lo que pasa es que ahora son blancos. Antes eran negros los bordecitos, ahora están blancos, por eso no se ven, pero ahí están. Entonces, yo voy a dar clic sobre este borde de aquí para que este del lado izquierdo sea blanco. Pareciera como que desaparece, no, es color blanco. Este también. Y este también. Yo lo dejo arriba y abajo negros. Doy clic en aceptar. Ahí están los bordecitos, miren. ¿Me cuenta? Sí. Sí, sale. ¿Todos, todos? Sí. Sí. Luego, tengo un gran lío aquí porque. Veo que física se ha tomado dos celdas, es decir, se han combinado y centrado. Al mismo tiempo, física, el texto está girado en un ángulo de 60 grados. ¿Cómo logro eso? Bueno, vamos paso a paso. Voy a sombrear desde la B3 hasta la B4. En la ficha inicio, grupo alineación, elijo combinar y centrar de nuevo. Ya está centradito horizontalmente y verticalmente hablando. Pero necesito girarlo. ¿Cómo lo giro? En el grupo alineación, justo acá arriba. Hay un comando que dice orientación. Le vamos a dar un clic. Y hay algunas opciones predeterminadas. Si usted cree que ángulo de ascendente es el correcto, no. ¿Por qué? Porque si yo le doy un clic, es cierto que giró, pero no lo suficiente. Observe. Esto es un ángulo de 60 grados. Esto no es un ángulo de 60. ¿De cuánto será? ¿De cuánto será el ángulo ahí? 45. De 45, correcto. Eso no me sirve. Entonces voy a dar un clic de nuevo en orientación. Ninguna de estas opciones me sirven. Me tengo que ir a la última que dice formato de alineación de celda. Veo este cuadro de diálogo de la pestaña alineación. Me concentro al lado derecho donde dice orientación. El ángulo yo lo puedo cambiar aquí. Borro este 45. Y escribo un 60. Así de sencillo. O puedo mover esta rayita que está aquí también. Bien. Le pongo 60 exactamente. Ni más ni menos. Y luego aceptar. Hoy sí, ya giró un poquito más. ¿Me cuenta cómo le fue? Confirmo. Bien. Excelente. Vale. Me falta aplicarle relleno naranja. Ok. Siempre debo de estar ubicado aquí donde dice física. Mucho cuidado. Me voy a color de relleno. Y justo a la izquierda del amarillo está el naranjita, mir. Observe. Bien parecido, ¿verdad? Bye. Sin embargo, aquí tengo otro física, otro física y otro física, mire. Si usted cree que hay que ir haciendo uno por uno de nuevo, no es necesario. Porque el formato ya lo tengo aplicado aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primer paso. Debo de estar en la celda que ya tiene formato para aplicárselo a esta, a esta y a esta. Me ubico entonces en la B3. Y en el grupo inicio, grupo portapapeles. Justo arriba tengo una brochita que dice copiar formato. Le voy a dar un clic. Luego marco el rango que necesita ese formato. Sería desde la C3 hasta la C4. Vamos a ver. Va. Mire. Me cuenta cómo le fue. Sí super bien. Y entonces, usted pudiera decir, ah, bueno, pero entonces tengo que quedarme aquí, darle clic a la brochita y aplicárselo aquí. Sí se pudiera hacer, no digo que no, pero hay un método más rápido, todavía más rápido. ¿Cuál es? Para efectos de clase, yo voy a eliminar el formato que acabo de aplicar aquí para que usted vea el efecto que le voy a explicar. Voy a dar clic en deshacer. Presiono la tecla escape. Me vuelvo a colocar en la B3. Y digo que quiero tomar el formato que ya tengo aplicado aquí. Me voy a la brochita de nuevo, pero no le voy a dar un clic. Le voy a dar dos clics. Aplicó el formato aquí, aplicó el formato aquí y aplicó el formato aquí también. Va. Mire qué interesante. ¿Cómo le fue? Bien. Sí. Qué increíble el Excel, ¿verdad? Lleno de trucos por todos lados. Va. Sin embargo, aquí veo un pequeño inconveniente. Este física me ha tomado lugar de tres celdas. Uno, dos, tres. Aquí me tomaba el lugar de dos. Ah, por eso es que yo veo aquí. Voy a presionar la tecla escape, por cierto. Porque si no, cualquier celda que yo marque me le va a aplicar el mismo formato. Ahí veo que el puntero tiene un dibujito de brochita, quiere decir que este formato todavía está vigente. Voy a presionar escape. Y yo necesito que aquí hayan tres celdas unidas, no dos. ¿Y por qué me le aplicó solo dos? Porque aquí teníamos dos nada más. Tiene sentido. Entonces voy a hacer lo siguiente. Y no se me vaya a asustar con lo que va, con lo que va a ver ahorita. Fíjense. Voy a sombrear. Desde la C7 hasta la C9. Le voy a quitar combinar y centrar. Ese es el susto que yo no quiero que usted se lleve, porque cuando vemos cosas así, decimos, ¡Ah! <laughs> la típica eh, sorpresa salvadoreña. ¿verdad? ¿Qué hice yo aquí? Me equivoqué. No, no se ha equivocado. Lo que hizo fue quitarle combinar y centrar. Entonces, voy a volver a sombrear de aquí para abajo y voy a volver a dar combinar y centrar. Tanto remedio. ¿me? ¿Estamos bien? Sí. Va. Sí. Excelente. ¿Esto quiere decir, señores? Que el resto del trabajo usted ya tiene la base para hacerla solito, solita. Necesito que en los diez minutitos que hacen falta, ojalá pues me pueda terminar este ejercicio. ¿Cómo voy a saber yo que usted ya me lo terminó? Bueno, ahí en los comandos de el zoom ahí por donde tiene el micrófono, la cámara, más a la derecha dice compartir pantalla. Más a la derecha dice reacciones. Si le da clic a reacciones, usted va a ver que hay una serie de caritas así como las de WhatsApp. Pero justo abajo dice levantar la mano. Esa levantadita de manos la que yo quiero que usted levante nomás haya terminado, para yo saber que ya terminó, porque si no voy a andar adivinando ¿me explico? Sí, eh, lo único que fíjese que yo lo estoy haciendo ahorita en el celular porque acabo de a trabajar a las nueve entonces no me queda bien bien que digamos eh, no sé si me da opción de cuando llegue a la casa yo le mando cuando llegue a encender la computadora vaya, y hacerlo en el celular es eh, bien difícil porque la pantallita es bien chiquita ¿verdad? Usted trate de practicar, ¿verdad? Cuando ya llegue a su casa, ni modo. En, en la computadora personal. Oye. Bueno, quedo pendiente. Sí, gracias. Bueno, a más de alguno le voy a decir, compárteme la pantalla, a ver Claudia Elizabeth, ver, a ver Claudia Isamar, a ver eh, Dilcia, me en pantalla, quiero ver si es cierto que ya terminó. Así que, manos a la obra. Miguel, ya terminó, Miguel. No le escuchamos. Nadita. No enciende el micrófono, Miguel. Hoy sí, pero ya apagó la cámara. <laughs> Vaya, ajá. Eh, no, eh, yo quiero decir algo, perdón. Solo que también en ese momento no, no estoy en mi casa, estoy eh, en la casa de otra persona, entonces no tengo acá la computadora. No sé si de igual forma es posible que lo pueda practicar cuando yo ya esté en mi casa, en mi computadora. Ay, pues sí, si no hay de otra, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Gracias. Bueno, Miguel, ¿qué nos decía? Eh, sí, vaya. la eh, eh, Camarita, Miguel? Con... ¿Me escuchan? Sí, diga. Eh, vaya, con la pregunta que hice yo ayer referente, yo estaba haciendo un, un ejercicio similar. Eh, ¿Se pueden ir haciendo los espacios, las columnas? Eh, hacer hacerlas más anchas y las líneas hacerlas más, más largas, y después se le pueden ir poniendo los colores, no usted puede hacer, el orden es indiferente o sea no, no. no significa que usted tiene que seguir mi mismo orden usted lo puede hacer en el orden que usted quiera el punto es llegar a lo mismo. ah, bueno bah, yo sí. pensé que había terminado porque le veía la manita arriba no, no, esa la, era la pregunta bajemos la manita entonces listo eh, Miguel hay que apagar la, la la el micrófono perdón a ver Claudia y Samar ya estuvo Vale, pero es que yo necesito ver manita, no corazoncito, oye. Ay, espérame, me, me confundí. Bueno, así déjela, así deja la manita, oye. Va. De acuerdo. El terminé también. Excelente, Alexander. Muy bien, Jessica, ya vi su manita. Ya les quedó igual como está en la captura, ¿verdad? Eso es lo que yo espero ver. Sí. va ok.

どうする Ya casi las diez, Vamos a ver, Jessica, si nos comparte su trabajo. Vamos a ver cómo le quedó. Está bien, solo oriénteme cómo comparte la pantalla. Eh, hay un, justo a la derecha del chat, del botoncito de chat, en la parte inferior, hay un comandito que dice compartir pantalla. ¿Ya lo vio? Sí. Dele un clic ahí. Mm después de darle un clic le va a aparecer varias pantallitas chiquitas elija pantalla la primerita Bye. vamos a ver excelente ya veo su pantalla a ver dé un clic en la c3 de su trabajo c3. perfecto veo que le ha quedado bien chivo <laughs> Así como decimos en buen salvadoreño, <laughs> te chivo, Pero te, vale. te quedó vos, nos dicen. <laughs> Excelente, Jessica, bueno, la felicito. Gracias, Bye. hoy, como me salgo ahí mismo. El botoncito de compartir pantalla le dice parar de compartir. Ok, okay. gracias. Bueno, Alexander, me muestra el suyo, por favor. Démosle un clic a cualquier celda dentro de la tabla. Perfecto. Quiero ver el gris. El gris de libre le ha quedado un poco claro. Tiene que ser un gris un poquito más oscuro. Oye. Ah, la altura de las filas también deben de tener todas desde la 2 hasta la 9. Deben de tener la misma altura. Observe la captura. Sí. Sí, ahí ¿Verdad? Sí. Hay que hacer sí. unos cambios ahí. Oye. Sí, ahí sí. Bueno, gracias. ¿Paramos de compartir? Y... Alexander, ¿paremos de compartir? Ahorita. No es la opción de cancelar. No ahí mismo donde dio clic en compartir pantalla le dice ahora parar de compartir. vale si quiere yo lo. Ah ser. Sí. Yo le paro ahí la compartición. Uh -huh. Vale. Vamos a ver Claudia y Samar si nos muestra el suyo. Ahorita le muestro. Bueno. Mire, lo mío es diferente porque estoy con el teléfono y estoy con la compu. Ah, pero usted la tengo que poner con anclaje entonces, porque si no, no le veo. Uh -huh. Va, Acerque el teléfono. Eh... Ay, qué raro se ve. Yo lo veo igual, pero por el teléfono se ve raro. Sí, se ve un poco extraño. Sí, se ve extraño. Se ve feo. No, no, pero yo sé que... Ya ante sus ojos se ve diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, pero me parece bien. Muchas gracias. Bueno. Bye. Eh, le voy a quitar el anclaje. Bye. ¿Quién más? ¿Quién más me subió manita? ¿Nadie más? Bueno, señores, ya no veo más manitas. Quiere decir que el trabajo está pendiente. Yo necesito... Eh, Claudia, Perdón. por favor, paramos Dios. el micrófono. La, perdón, la... yo sí lo terminé. Ah, ah, perdón, Verónica, no había visto su manita. A ver, muéstranos. Yo también. Vale, solo que como yo trabajo con, o sea, en el teléfono veo la escena llamada, pero yo lo hago en la máquina también. Vaya, entonces, entonces le voy a poner ya... anclaje, espérenme. Bye, vale, ajá. Permítame. Eh, acá lo. Acércalo un poquito. Ahorita se Yo veo que sí. Eh, bueno, por ejemplo, los tonos de grises en libre, viernes y sábado tienen que ser más oscuros. Sí. De ahí todo lo demás está bien. Ah, okay. ok. Gracias. Va. Bye. ¿Quién más me dijo que ya había terminado? Quiero ver, creo que Carla. No, todavía está pendiente, pero eh, una, no sé si es recomendación o una ayuda, pero ellas pueden ampliar eh, el WhatsApp en la computadora, en WhatsApp Web, para que no les cueste estar haciendo eso. No, no le entiendo, Carla, perdón. Eh, pueden poner Yo WhatsApp no sé. Web para que puedan eh, compartir la imagen, para que no les cueste estar del teléfono a la a laptop. Ah, por medio del WhatsApp. Ajá. Fíjese de que yo no estoy pendiente, es más, ya cerré el WhatsApp porque si lo mantengo abierto, ahí me están cayendo los mensajes y, y, y pues como docente, mi obligación no es estar viendo el WhatsApp, sino aquí la plataforma de, de, del Zoom, ¿verdad? Entonces el WhatsApp yo lo dejo a un ladito, de tal manera solo utilizarlo cuando envío yo los, los archivos de trabajo. Pero que yo estoy pendiente del WhatsApp, no. Oye. Vale. ¿Claudia? ¿Nos comparte? Claudia Elizabeth. Sí, pero me perdí para compartir la pantalla, ¿cómo es? Abajo, donde está el micrófono, la cámara más a la derecha, le dice compartir pantalla. ¿Ya lo vio? No. Pero ahí le tiene que salir abajo, abajo en el Zoom, mueva su puntero sobre la barrita de abajo donde dice el micrófono, el video, participantes, uh, chat. Chat y luego compartir pantalla. Dele un clic ahí. Ajá. Y luego elija pantalla. Ya está elegido. Es la primera que le sale elegida. Y luego dele clic al botoncito que dice compartir. Ahí viene ya. Ok. Solo que ese tono de azul en libre no es el que yo pido en la captura. El tono de verde también en matemáticas no es el mismo. <laughs> Me confundí entonces, sí. Bueno, hay que modificar eso. Oye, bueno. paramos de compartir. Ok, señores. Hemos llegado al final de la clase. Yo sé que todos queremos participar, ¿verdad? Yo les agradezco mucho. Sin embargo, pues el tiempo ya se nos pasó de las diez. Ya estamos a las siete. Así que yo necesito que el día. Ah, por cierto, mañana no va a haber clase, ya, lo, ya les dijeron, ¿verdad? La clase de mañana se va a trasladar al día viernes. Así que mañana, tranquilos. No me voy a estar escribiendo mañana a las nueve, profe, ¿y la clase dónde está? Yo lo voy, a decir, yo estoy durmiendo, lo ves? ¿Verdad? La clase se traslada al día viernes. Así que pasen buenas noches, espero que hayan terminado para el día viernes. Más de alguno le voy a decir compártame su trabajo. Así que no se me atengan. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Diga, Jessica. Este. Sí, ah, perdón, Verónica. Ajá. Este, el archivo que nos mandó anteriormente, ¿hay que hacerlo o lo vamos a hacer en la clase? Si usted quiere, lo hace. Pero no nos ah, va okay. a quedar tiempo para hacerlo en clase. Hágalo usted para okay. practicar. Oye. Ok. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.